Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición mediodía de Noticias 12, correspondiente a hoy viernes 5 de noviembre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico, agradecemos el que usted desee informarse con nosotros. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones y es que UNICEF donó 90.000 mascarillas para el personal de salud y docentes en la costa Caribe Norte de nuestro país. Como parte de la respuesta a la pandemia del COVID-19, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entregó 90.000 mascarillas para los sectores salud y educación en la región autónoma de la costa Caribe Norte. De este total, la cantidad de 50.000 mascarillas fueron entregadas a autoridades del Hospital Nuevo Amanecer en Bilwi, las que serán utilizadas por el personal de salud que labora en este centro regional de atención en salud de diversas especialidades, donde acuden pacientes de diferentes municipios de la región autónoma del Caribe Norte. El director del Hospital Nuevo Amanecer, doctor Denis Duarte, y Desle Romero, coordinador de la Secretaría de la Salud del Gobierno Regional, agradecieron la colaboración de UNICEF. También se entregaron 40.000 mascarillas al sector educativo, las cuales fueron recibidas por el delegado regional del Ministerio de Educación, David Patterson, quien manifestó que es importante continuar aplicando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio masivo del COVID-19 y que este apoyo de UNICEF fortalecerá las medidas preventivas en las escuelas. Estas mascarillas serán distribuidas a docentes en más de 40 colegios del municipio de Puerto Cabezas. El personal docente de estas escuelas atienden a 39.000 estudiantes, por lo que las mascarillas permitirán seguir impartiendo clases con medidas de bioseguridad. Con esta donación, el personal de salud y enfermeras seguirán atendiendo a la población con las medidas de bioseguridad que demanda la pandemia del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Continuando con más informaciones, Nicaragua alcanzó la meta de la matrícula escolar para el ciclo lectivo año 2022. Veamos. Las autoridades del gobierno de Nicaragua informaron que ya se alcanzó la meta de la matrícula escolar para el ciclo lectivo 2022. La vocera del gobierno y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, dijo que hasta la fecha alcanzaron 1.768.895 estudiantes matriculados, equivalentes al 101% de la meta proyectada para este ciclo escolar. También informó que se siguen atendiendo matrículas en todos los centros escolares para todos los estudiantes que deseen ir a matricularse puedan hacerlo. Aunque sobrepasaron la meta, todavía hay cupos, ya que a nadie se va a rechazar, señaló. Se esperaba que hoy viernes se lograra la meta estipulada. No obstante, en la locución diaria de la vicepresidenta el día de ayer jueves, informó que ya se había logrado e incluso más de la meta. Cabe señalar que el ciclo lectivo 2021 se finaliza el día 3 de diciembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno. En información de carácter internacional, Pfizer anunció que su píldora contra el COVID-19 redujo el riesgo de hospitalización y muerte en un 89%. Veamos el siguiente reporte. La farmacéutica Pfizer afirmó que su píldora contra el COVID-19, usada en combinación con un medicamento contra el VIH, ampliamente utilizado, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% en adultos de alto riesgo que han estado expuestos al virus. Se trata de la segunda píldora antiviral detrás de la de Merck que demuestra una gran eficacia para tratar al coronavirus. Si los reguladores lo autorizan, es probable que cambie las reglas del juego en la lucha por la pandemia mundial en curso. Pfizer dijo que planea enviar sus datos a la Administración de Drogas y Alimentos lo antes posible.
La píldora de Pfizer, conocida científicamente como PF07321332, es parte de una clase de medicamentos llamados inhibidores de proteasa y actúa inhibiendo una enzima que el virus necesita para replicarse en las células humanas. El laboratorio informó que sus datos sobre el medicamento se basan en un estudio de etapa intermedia a tardía de 1.219 adultos que tenían al menos una afección médica subyacente y una infección confirmada por laboratorio en un periodo de 5 días. Los participantes también recibieron una dosis baja de ritonavir, un medicamento que se usa comúnmente en tratamientos combinados para el VIH. Pfizer detalló que hubo 6 hospitalizaciones y 0 muertes de los 607 participantes del ensayo que recibieron la píldora en combinación con el medicamento contra el VIH dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. El medicamento oral elaborado por Pfizer podría estar disponible este año si obtiene la autorización, habían adelantado el martes fuentes de la compañía. Esta píldora podría usarse para tratar a pacientes ya infectados o como medida preventiva para evitar que el virus se expanda en un hogar después de que un miembro de la familia contraiga el virus. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Continuando con más información de carácter internacional, y es que en Honduras arrestaron al candidato presidencial acusado por lavar dinero del narcotráfico y homicidio. Veamos. Las autoridades de Honduras arrestaron al candidato presidencial Santos Rodríguez, un capitán retirado del ejército, señalado por lavar dinero del narcotráfico y participar en homicidios, entre ellos el de un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Su detención ocurre a menos de un mes de los comicios presidenciales con los competidores favoritos, sido salpicados por señalamientos de corrupción y narcotráfico, incluido el actual presidente Juan Orlando Hernández, quien dejará el cargo en el 2022 después de 8 años en el poder. Según el Ministerio Público de Honduras, dijo que es requerido por lavado de activos. Además, un testigo protegido contó que Rodríguez, en sus funciones como capitán de las Fuerzas Armadas, realizaba operativos y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado, y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo denominado SIPE. La fiscalía precisó que también se le acusa de negociar entregas de drogas que también habían sido robadas a otras organizaciones criminales, y el dinero por las operaciones ilícitas eran entregado a su esposa y a su suegra detenidas junto con Rodríguez. Tras hacer una revisión de las cuentas bancarias de los detenidos, se evidenció que la actividad mercantil realizada y registrada ante la Administración de Rentas no es coherente con lo declarado, precisó el Ministerio Público. En los últimos meses, Rodríguez recordó que él fue uno de los que acusó de narcotráfico a Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente, actualmente condenado a cadena perpetua por ese delito en Estados Unidos. Según había señalado en los últimos días, era perseguido para presuntamente dar con el paradero de un supuesto dinero del ex parlamentario. No obstante, en octubre del 2016 ya la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa había advertido que Santos Rodríguez se encontraba bajo investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Volviendo a noticias de carácter nacional, el ejército de Nicaragua y Honduras se reúnen. Veamos para qué. El 4 de noviembre de 2021, en el Auditorio Hermanos David y René Tejada Peralta, del Ejército de Nicaragua, se llevó a cabo reunión de trabajo entre el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de División Tito Livio Moreno Coelho, con el objetivo de continuar ampliando y fortaleciendo las excelentes relaciones de cooperación entre ambas instituciones militares. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua señaló:
durante varios años, en la operación San Pedro Morazán. Aquí estaremos evaluando la 16ª fase de San Pedro Morazán. De tal manera, pues, que además de darle la bienvenida, queremos reiterarle siempre nuestra firme disposición de trabajar siempre como hermanos centroamericanos, como hermanos de Fuerzas Armadas, en función del bienestar de nuestro país y bienestar de nuestro pueblo. Sean bienvenidos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras destacó. Agradecerle siempre este recibimiento tan cálido, tan hermanado, nos hace sentir como nuestra propia casa cada vez que venimos acá. Que aunque muchos creen que estamos solos para los conflictos bélicos y otras cosas, es al contrario. Creo que somos los referentes para mantener esa hermandad, poder entendernos y poder salir adelante y buscar el desarrollo de nuestros países, el bienestar de nuestros pueblos. Y creo que estas últimas operaciones que hemos estado realizando, estos últimos encuentros, han servido para eso, para fortalecer estos lazos de amistad y hermandad como he manifestado. Durante el desarrollo de la reunión fueron asumidos entre los principales acuerdos los referidos a los siguientes temas: sostener los fortalecidos mecanismos de cooperación existentes entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, con el objetivo de enfrentar las amenazas y factores de riesgo que inciden en las comunidades fronterizas entre ambas naciones; continuar fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información e inteligencia en tiempo real a través de los órganos especializados, en función de aportar los elementos necesarios para la toma de decisiones que garanticen altos niveles de seguridad en los sectores fronterizos comunes; mantener la ejecución de la operación coordinada Sandino-Morazán, remarcando su trascendencia y alcances para contribuir a las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y un clima de paz en los espacios fronterizos comunes entre ambas naciones, permitiendo con ello el desarrollo normal de las actividades realizadas por sus núcleos poblacionales; fortalecer las medidas de fomento de la confianza entre ambas instituciones militares. En la reunión también fue evaluada la ejecución de la 16ª fase de la operación coordinada Sandino-Morazán, desarrollada en el periodo del 20 de octubre al 3 de noviembre de 2021, dándose a conocer los resultados alcanzados por las unidades militares fronterizas en el enfrentamiento a la actividad delictiva. Destacándose, el Ejército de Nicaragua logró como principales resultados 64 personas retenidas vinculadas a diversos ilícitos, de ellos 58 nicaragüenses y 6 hondureños, 8.5 libras de marihuana procesada, 63.000 plantas de marihuana destruidas en sectores de Huamblán, 5 células dedicadas al tráfico de migrantes desarticuladas, entrega a autoridades competentes de 387 semovientes retenidos, 247 reses y 140 equinos, ocupación de 12 armas de uso civil y 651 municiones de uso civil, 329.290 córdobas y 6.010 lempiras ocupadas, 163.000 córdobas en mercancías de comercio ocupadas, 4 vehículos vinculados con actividad ilícita ocupados, 3 camiones y una camioneta, 2 medios de transporte acuático retenidos, 350 pie tablar de madera ocupada, 5 motosierras ocupadas. Las Fuerzas Armadas de Honduras lograron como principales resultados 9 personas retenidas vinculadas a diversos ilícitos, de ellos 6 nicaragüenses y 3 hondureños, un área clandestina de aterrizaje inhabilitada, 1.5 libras de marihuana procesada, 39.500 lempiras en diversas mercancías de comercio ocupadas, una motocicleta ocupada, una máquina clasificadora de material, lavadora de oro decomisada, 2 motosierras decomisadas, 22 octavos de aguardiente decomisados. Se logró el sostenimiento de los niveles de tranquilidad, seguridad, estabilidad y un clima de paz en espacios fronterizos entre ambas naciones, garantizando con ello el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales a los núcleos poblacionales de la zona, destacando durante el cumplimiento de la operación la significativa reducción de actividades vinculadas al narcotráfico, crimen organizado, actividades conexas, migración ilegal, irregular y delincuencia común. En otras informaciones, 16.665 efectivos policiales estarán cubriendo todo el proceso electoral 2021 en nuestro país. El Consejo Supremo Electoral apoyarlo en estos procesos electorales, desde lo que va el acompañamiento, las medidas de seguridad y orden público para garantizar que este proceso electoral se desarrolle de una manera normal,
con tranquilidad, con paz, con seguridad. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros, de esta manera nos articulamos. No es un plan específicamente policial, sino es un plan de nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, donde participan una gran cantidad de instituciones. Principalmente podría decirte el Ejército de Nicaragua, nuestros hermanos del Ejército que están dedicados principalmente con nosotros a la seguridad y la protección de los objetivos estratégicos de nuestra nación y de determinadas sedes del Consejo Supremo Electoral, de los consejos electorales departamentales, de los consejos electorales municipales, los centros de cómputo, los centros de transmisión, las rutas electorales y las imprentas, los almacenes electorales, el traslado del material electoral. Estamos trabajando de forma articulada también con otras instituciones como Telcor, Enatrel, los gobiernos municipales y con los protagonistas y las protagonistas que son el pueblo nicaragüense. La Policía Nacional ha movilizado 16.665 policías para cubrir no solamente los 3.106 centros de votación y las 13.459 juntas receptoras de voto, sino que nosotros estamos reforzando todas las medidas de orden público, la vigilancia y patrullaje. Recordad que la Policía Nacional es la responsable de la seguridad interna, de garantizar la seguridad y la tranquilidad de toda nuestra población. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que continuar desarrollando los planes ordinarios de vigilancia y patrullaje. Por ejemplo, ahorita tenemos el plan pago, ya le están pagando a las instituciones del Estado. El 17 de noviembre se anunció que van a dar ya el aguinaldo, entonces tenemos el plan aguinaldo. Tenemos el plan Navidades Familiares este diciembre, La Purísima, las fiestas de Año Nuevo. Tenemos también el plan de seguridad escolar, que estamos con las matrículas ahorita, plan de seguridad en el campo, seguridad en los mercados, en los barrios, paradas de buses, terminales de buses y la seguridad turística, porque tenemos también que garantizar en los balnearios, en los destinos turísticos, en los centros turísticos. Y sumado a eso, estamos acompañando al Consejo Supremo Electoral, como te decía, articuladamente con las demás instituciones, principalmente nuestros hermanos del Ejército, que nos están apoyando allá en las profundidades, y que tenemos una corresponsabilidad en que este ambiente de tranquilidad, de paz, se mantenga y continúe este 7 de noviembre, que nuestro pueblo salga a celebrar con alegría esta fiesta cívica, hasta la proclamación de los electos y hasta la toma de posesión de las autoridades electas. Es hora de realizar nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose aquí en Noticias 12. Continuando con más información, la costa caribe nicaragüense aún está vulnerable tras un año del paso de los huracanes Eta e Iota. La costa caribe nicaragüense cumple un año tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron a varias personas fallecidas. Esta zona aún es vulnerable. Silvio González, coordinador de proyecto de Visión Mundial, asegura que desde el organismo asistieron en varias áreas. Primeramente nosotros acudimos a las autoridades municipales y procedimos también a hacer nuestros levantamientos de necesidades y en coordinación con ellos, pues definir cuáles eran los puntos estratégicos a tratar. Nuestras intervenciones fueron en varios sectores, por ejemplo, en protección de la niñez, fueron, por ejemplo, de manera lúdica y por medio de juegos a los niños se les fortaleció la parte espiritual, se nutrió la parte espiritual por medio de narraciones de parábolas bíblicas. También la misma protección
en el tema de protección a la niñez, se les enseñó a la niñez a identificar situaciones de peligro y cómo reaccionar ante ellas. Otro sector que se atendió fue el sector educación. Se crearon clubes de lecturas, se dotó también de kits de lectura. También se reconstruyó espacios educativos, ya que las escuelas estaban deterioradas, entonces se dotaron de carpas para que los niños tuvieran un espacio para poder educarse. Y también el sector WASH fue fundamental, porque necesitábamos tener higiene y acceso a agua y saneamiento en las comunidades y en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas y en las comunidades se rehabilitaron pozos, en las escuelas se dotó de agua potable, saneamiento, higiene, porque algunas pues estaban en situaciones muy deplorables. Y también en el sector alimentario, pues a la gente se capacitó y se le dotó de kits alimentarios a la población. González asegura que todavía hay lecciones que aprender tras este desastre natural y afirman estar preparados para emergencias futuras. La atención particular o pormenorizada para las personas, ¿verdad? Debemos de hacer hincapié en trabajar en la sostenibilidad de las inversiones de emergencia. Es decir, hoy llevo esta rehabilitación de pozos, pero debo dejar formado una organización comunitaria para que luego ellos se encarguen de darle mantenimiento a esa habilitación que hicimos, para que eso perdure más con el tiempo. Entonces, es un proceso que tenemos que dar seguimiento. No solamente terminó la emergencia y ya los vamos, sino que tenemos que darle un seguimiento posterior para que esas inversiones perduren. Nosotros siempre anualmente dejamos un fondo para este tipo de desastre, el que sea, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta, solo hacemos uso de ese fondo que ya está destinado y aprobado, y realizamos las inversiones dependiendo de la necesidad que haya. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. A continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Temperaturas mínimas al amanecer: León, Chinandega 22-24, como también Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas 21-24, Madrid, Nueva Segovia 19, Estelí, Jinotega, Matagalpa 18, Moaco, Chontales, Río San Juan 21-24, Río Blanco, Nueva Guinea 22-23, Triángulo Minero 22-24 y Caribe de 23 a 24 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para este día: León, Chinandega 27-30, Managua, Masaya, Granada 26-29, Carazo, Rivas 27-28, Madrid, Nueva Segovia Segovia 27, Estelí, Jinotega, Matagalpa 24-26, Boaco, Chontales, Río San Juan, Boaco, Chontales, Río San Juan 27-30, Río Blanco, Nueva Guinea 25-26, Triángulo Minero 26-27 y Caribe de 26 a 29 grados Celsius. Los vientos esperados durante el transcurso de este día estarán entre 31 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales que podrán estarse presentando casi en la mayoría del territorio nacional. Tenemos a Wanda como una tormenta tropical que sigue desplazándose hacia la parte del noreste del Atlántico, mientras que en el Pacífico mantenemos la depresión tropical número 8, que sigue avanzando y que para el día de mañana se mantendrá como una tormenta tropical hasta el día jueves, siempre siguiendo hacia el oeste del Pacífico. Mientras tanto, tenemos que para el día de hoy viernes, el frente frío número 7 sigue descendiendo hacia la península de Yucatán, la tormenta tropical número 8E sigue avanzando hacia el Pacífico Oeste. El sábado siempre esta tormenta tropical sigue avanzando con una velocidad de 40 nudos, y el frente frío número 7 bajando de la península de Yucatán hacia el Golfo de Honduras. Para el día domingo mantenemos siempre el desplazamiento de la tormenta tropical número 8E, desplazándose hacia el Pacífico Oeste, y el frente frío desplazándose del Golfo de Honduras hacia el Caribe de Nicaragua, propiamente cerca de Cabo Gracias a Dios. En relación al comportamiento para la semana del 3 al 9, mantenemos siempre las posibilidades de la formación ciclónica, que sería la tormenta tropical número 8 en el Atlántico, como también mantenemos las condiciones de algunas posibilidades de lluvia tanto este día viernes como el día sábado, bastante intensa la lluvia debido pues a este sistema de bajas presiones, y mantenemos que en el periodo del 10 al
16 tendremos pocas posibilidades de precipitaciones fuertes. La única que tendrán serán en la parte del Caribe, que mantendremos abajo de la norma histórica, y al mismo tiempo en el territorio nacional algunas lluvias esporádicas que se podrán estar presentando con el distanciamiento de precipitaciones continuas. Las condiciones de lluvia para este día se pues mantienen siempre condiciones muy fuertes de lluvia en la zona del Caribe Norte, Caribe Sur y Caribe Central, en la zona del centro de Nicaragua y en la zona del Pacífico, que tendremos pues algunas condiciones de lluvias con tormenta eléctrica este día viernes para en horas de la tarde hacia en horas de la noche saliendo por el Pacífico. Cambiando de tema, las pequeñas y medianas empresas nicaragüenses esperan reactivarse en fin de año. Darlene Telles con el reporte completo. El sector PYME tiene expectativas que en estos últimos meses del año tengan buena reactivación, tomando en cuenta que habrá una liquidez en pagos y aguinaldos, entre otros, y hace que la demanda aumente, dice vicepresidente de dicho sector. Tenemos los productos de consumo propios del periodo navideño, ¿verdad? Son todos los temas de alimentos, los temas de Purísima, el tema de renovación de consumo de ropa, de alimentación. Está todo eso listo, ¿no? Y siempre está preparado. Por ejemplo, los mercados populares, que estamos hablando de la cantidad masiva de gente y de oferentes de pequeñas empresas, siempre están preparados para este periodo. Por eso te decía yo que para nosotros es un periodo especial. Un periodo especial de mayor reactivación. Y nosotros estamos diciéndole a los pequeños empresarios de que efectivamente se preparen, aprovechen la oportunidad, que hagan buenas ofertas, que recuerden que el exagerado precio no es buen acompañante pues, en la movilidad de la compra de la gente. Que fortalezcan la bioseguridad. ¿Verdad? Siempre se mantenga, aprovechando además que la tasa de contaminación ha bajado sustantivamente, casi, por lo menos los datos que hay, desde hace como un mes ha bajado en casi el 50% las estadísticas de contaminación en materia del COVID. Todo eso, sin embargo, decimos nosotros que hay que mantener la bioseguridad, hay que tener la buena atención, buenos precios, buena atención a la gente, y aprovechar este momento que, como te digo, es el periodo más bonancible para la pequeña empresa. Cruz dijo que también han tenido crédito de las microfinancieras. Se está moviendo el crédito, sobre todo el crédito de la microfinanciera, viene creciendo. Viene creciendo para la pequeña empresa. Todavía es insuficiente eso, porque nosotros esperamos que la banca comercial, que es la que capta mayor cantidad de ahorro. El crecimiento del ahorro en el país ha sido alto, según datos dados por las autoridades. Había un crecimiento del 18% en la tasa de ahorro, que no está correspondido con la tasa de préstamos a la micro y a la pequeña empresa. Tenemos ahí un vacío de atención por parte de la banca en relación a proveer pues, el financiamiento, que como sabemos es el fluido más importante para mover la oferta y, por supuesto, la demanda. En Nicaragua se estima que hay unas 250.000 pymes. Noticias 12, Darlene Telles. El congelamiento del precio de combustible no es perceptible en el sector selectivo de transporte. Han pasado dos semanas desde la decisión del gobierno de congelar los precios del combustible en Nicaragua. Sin embargo, el sector selectivo de transporte aún no reporta algún impacto en la reducción de sus costos. El impacto no ha beneficiado mucho al sector selectivo, partiendo de que quedó en un valor sumamente elevado el galón de combustible. Y la falta de circulante que ahorita está en el país, producto de la situación económica que se atraviesa, no se está haciendo lo suficiente como para decir que el sector está bonancible. Del promedio de costo que tiene que invertir en el galón, en los 5 galones de gasolina que se utilizan para el turno, estamos hablando de que está más o menos en 700 córdobas. Y si multiplicamos por 30 días, son 21.000 córdobas lo que tiene que desembolsar el taxista para poder operar su unidad en 8 horas. Vamos a dar el beneficio del promedio de 600, porque uno gastan 4 galones, otro gastan 5. Serían 18.000 córdobas. Y cuando está muy bien, se hace en el turno 1.200 córdobas. Entonces estamos hablando de 36.000 córdobas, solo el 50%, si nos vamos
por los 18 se den combustible, o sea, el 50% de su ingreso se den combustible. Fijan su mirada en la dinamización económica del país derivada de la circulación del 13º mes. Vienen días que van a tener un ingreso el gremio superior cuando en la segunda quincena de noviembre comience el Estado a desembolsar lo que es el 13º mes, donde promedio de 11 mil millones de Córdoba van a circular y lo que paga el sector privado también va a dinamizar la economía a partir de ese momento hasta que finalice el año, pues, porque siempre hay actividades económicas en las cuales el sector logra obtener, pero en este momento no está, digamos, teniendo mayores beneficios. Marcos Medina, Noticias 12. Dirigentes del sector PAN desconocen las cifras del BESIE sobre los fondos para las MIPYMES. Dirigentes de la Cámara del PAN desconocen los datos presentados por el Banco Centroamericano de Integración Económica sobre los fondos de rescate para MIPYMES que supuestamente ya se han ejecutado en Nicaragua. De nuestro sector, que nosotros representamos, ninguna empresa recibió. Ni yo ni nadie hemos recibido fondos. Habría que ver los nombres y apellidos a quienes les dieron. Pero yo sé que eso se hizo a través de la Banca Nacional. Y la Banca Nacional, que yo tengo reporte, a ningún micro y mediano empresario le dieron esos fondos. ¿Esto hubiese sido una oportunidad para verdaderamente ayudar a las empresas pequeñas? Claro, claro, como en otros países. Y les quiero decir que El Salvador, el Banco del Salvador, en este momentito, hoy, está prestando a las micro y medianas empresas al 3% anual y hasta el 6%. Miren qué bonito. Qué bonito sería que viniera entre el 3 y el 6% a todos los micro y medianos empresarios. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Habría que preguntarle los nombres y apellidos a quienes le dieron esos fondos para ver si es cierto, pues. Pero yo, el sector de nosotros, no nos ha llegado absolutamente nada. Los registros de la institución bancaria regional refieren que 28.557 puestos de trabajo de micro, pequeñas y medianas empresas se han conservado y recuperado durante el último año gracias a los recursos desembolsados a entidades financieras nacionales. Si no les ha llegado financiamiento, ¿cómo han hecho entonces estas MIPYMES del sector panificador para sobrevivir a la pandemia? Bueno, un gran esfuerzo propio de todito el sector. Hemos logrado conseguir algunos pequeños créditos en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, créditos de materias primas. Y nosotros pues también hacemos pequeños créditos a los micro y medianos empresarios. Pero es un esfuerzo muy particular, muy empresarial, que ha hecho para sostenerse el diario vivir. Pero tenemos la fe que en la Navidad vamos a estar mejor que en los meses anteriores. Marcos Medina, Noticias 12. Antes de irnos a comerciales, queremos felicitar a la pequeña Aline Saraí Chévez Calero por arribar a su segundo año de edad. Las felicitaciones son de parte de su abuelita María del Socorro Guzmán y su abuelito Danilo Chévez, desde León hasta Managua. Además de sus abuelitos, sus tíos también envían un feliz cumpleaños a la niñita Aline Saraí Chévez Calero. Que los cumpla feliz. Es hora de realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regresar, más información aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Continuando con más informaciones, los diagnósticos de niños con autismo se están dando con mayor frecuencia en nuestro país. Aunque no hay datos específicos en Nicaragua, los casos de autismo se han disparado. Lo positivo es que se están identificando más temprano, manifestó el presidente de la Fundación
Azul Esperanza. Estamos bastante preocupados porque los casos de autismo pues se han diagnosticado, se han disparado bastante. Todavía recordemos que el autismo no hay una causa específica. La comunidad científica nos debe una explicación del por qué existe, pero cada día estamos viendo más casos. Lo positivo es que lo estamos identificando más temprano y eso nos permite estimularlos y que tengan más posibilidades de tener más habilidad en el futuro. Pero la verdad es que estadísticas como tal, pues como país no tenemos, solo las que contamos con organizaciones del exterior que nos han dado que por lo menos actualmente 2 de cada 10 partos están teniendo alguna situación donde un niño desarrolla un trastorno del neurodesarrollo. Flores brindó herramientas a los padres de familia cómo mejorar su relación y recomendó ser aconsejados por un especialista sobre los estilos de crianza. Es muy importante que los padres que ya saben o ya tienen un diagnóstico de la condición de autismo de su hijo busquen organizaciones como Fundación Azul Esperanza, donde van a recibir consejos en cuanto a los estilos de crianza que deben de tener con su hijo. Los niños con autismo necesitan estilos de crianza asertivos, que no sean permisivos, que no sean muy sobreprotectores, porque de lo contrario lo que hacen al sobreproteger al niño es limitarlo en sus habilidades. Entonces se vuelven niños muy dependientes que no desarrollan las habilidades que en un futuro van a necesitar. Entonces son niños a veces, porque los confunden muchas veces que son malcriados, que tienen crisis, que lloran. Y esto se debe porque los padres pues los sobreprotegen, los miman demasiado y eso hace que ellos tengan conducta que llamamos disruptiva. Por eso es muy importante que como padres tomemos en cuenta la necesidad de ser aconsejados por especialistas, ¿verdad? Por terapeutas que les digan qué estilo de crianza es que mejor le conviene, cómo vamos a corregir al niño, porque no hay necesidad de castigarlo físicamente, sino hacerle saber cuáles son los límites, ¿verdad? Y cuáles son los premios o beneficios si él demuestra una buena conducta. La Fundación Azul Esperanza atiende a 130 niños con autismo. Noticias 12, Darlen Téllez. En información de carácter internacional, un estudio revela las precarias condiciones de vida de venezolanos migrantes. Veamos el siguiente reporte. La realidad de los venezolanos migrantes y refugiados no ha sido fácil. Por falta de oportunidades salieron de su país y por la misma razón muchos desean continuar desplazándose. La más reciente encuesta regional sobre población migrante realizada por el Centro para el Desarrollo Económico, CENDE, indica que más del 40% de estas personas no tiene empleo y el 32% no puede enviar dinero a su familia en Venezuela. Rafael Delgado es uno de esos casos. La necesidad ha llevado a Rafael a reinventarse. Aprendió a coser y logró incursionar junto a su familia en un emprendimiento de elaboración de bolsos. Estoy buscando adaptarme a una situación que yo en mi vida me tenía planteada, puesto que yo pues, en el país donde estaba pues, vivía bien. Pero como Rafael, la situación de este venezolano se repite en miles que se han visto obligados a participar en actividades totalmente diferentes a las que desarrollaban en su país. 41% de los que encuestamos no tiene trabajo y se encuentra activamente buscando un trabajo. El 80% no encuentra trabajo en algo relacionado con su profesión. Según la investigación, el alto costo de vida en Venezuela en el 69% de los casos, la búsqueda de oportunidades laborales en el 62% y la falta de alimentos en el 58% son las principales causas que los impulsaron a salir de su país. A pesar de las difíciles condiciones que afrontan muchos en Perú, Ecuador y Colombia, solo el 10% tiene intención de movilizarse el próximo año. Esto nos reitera, ¿no?, que necesitamos ver este fenómeno ya no solo con un enfoque de asistencia y de ayuda humanitaria, sino con un enfoque de desarrollo. De acuerdo con el estudio, un factor que se repite en los tres países receptores es la discriminación en diversos ámbitos. El 23% declaró que en su vida diaria lo hacen sentir o lo miran de manera incómoda, siempre o casi siempre, y el 92% piensa que estos episodios se deben a su nacionalidad. En respuesta, el gobierno de Ecuador señala en su portal oficial que su política migratoria prohíbe la discriminación de las personas por su condición migratoria. Sabemos que ningún país está exento de tener problemas particulares, pero justificar sus problemas con la presencia de extranjeros para poder menospreciarlos es un tema de cada día y todo esto genera una xenofobia desde la parte más alta del gobierno hasta la más simple. La Plataforma Regional para Migrantes y Refugiados Venezolanos, R4B, proyecta para finales de este año 2021 una población superior a 6.700.000 migrantes residiendo en Perú, Ecuador y Colombia.
Néstor Aguilera, Venezuela 360, Voz de América, Quito, Ecuador. Continuando con más informaciones, Rosa Matamoros afirma que la basura se ha convertido en una problemática. Veamos por qué. Modo tal de que creo que hay que empezar por educar a los niños desde que son pequeños y pequeñas para que en lugar de dejar caer la basura en cualquier lugar, se deposite en los lugares que están destinados para eso. Acá en Nicaragua es común ver que de los vehículos salen las manos y dejan caer la basura en cualquier lugar, y esto no es adecuado por lo que ya se mencionaba. Ahora, vemos aquí en Managua bastante botaderos de basura ilegales. ¿Deberían de haber multas, sobre todo para estas personas? Creo que no es asunto de multas, sino que más bien es asunto de educación, porque a veces están los rótulos ahí de que se prohíbe botar basura y es donde más se acumulan los botaderos, así que creo que no es asunto de aplicar las leyes que ya existen, porque tenemos leyes ambientales en las cuales se indican cómo debe de ser la adecuada disposición, y creo que hay una adecuada programación de recolección de desechos por parte de la alcaldía, hablando de Managua. Sin embargo, somos las personas las que a veces no hacemos un adecuado manejo de los desechos que generamos en el hogar. Se sabe que pasa 3 veces por semana el camión de la basura, sin embargo, no se saca de la casa en el momento en el que se debe y se tiende a acumular basuras en lugares no adecuados. ¿Esos botaderos ilegales más bien han incrementado en vez de disminuir? Así es, sí. Se nota simplemente con salir y caminar o andar por ciertos lugares, es evidente, ¿no?, de que hay acumulación de basuras.